Y continuamos en Tafalla, donde uno de los actos destacados de la jornada del 25 de noviembre fue la colocación de una placa en honor a las hermanas Uriz, pedagogas feministas y pioneras de la escuela moderna. Una vez finalizada la concentración en rechazo a la violencia de género, la ciudadanía y las instituciones se dirigieron a la avenida Severino Fernández, donde se descubrió una placa firmada por el Ayuntamiento de Tafalla, Alta Falla, y el movimiento feminista en homenaje a Elisa y Josefa Uri. Pili Berrio, representante de Gure Indarra, y Raquel Álvarez, concejala de Igualdad, relataron la vida de estas dos tafallesas, pedagogas pioneras de la escuela moderna, con una trayectoria ligada al feminismo y a la defensa de los derechos de las mujeres. Durante la Segunda República fueron militantes comunistas y Elisa Uriz fue dirigente de la Federación Democrática Internacional de Mujeres que promovió la instauración del Día de la Infancia. La consejera Ana Hoyo también estuvo presente en el momento de destapar la placa. Destacó también la presencia de familiares de las dos homenajeadas, representantes del Valle de Hues e integrantes de asociaciones por la memoria histórica.